Hola amigos, soy Camilo Cruz. Nuevamente quiero darles la bienvenida a esta nueva sección del Éxito TV, donde usualmente respondo algunas de las preguntas que recibo de ustedes en mi página de Facebook y también en camilocruz.com. Y en esta ocasión quiero compartir con ustedes una pregunta que me llega desde Piura, Perú. Y en ella Humberto Garza pregunta, ¿cuáles son las consecuencias acerca de dar excusas? De utilizar las vacas que muchas veces todos nosotros usamos. Y luego Humberto dice algo muy interesante, dice, supongo que debe haber alguna razón por la cual damos excusas a pesar de saber que son solo eso. Y muy interesante esta última parte de la pregunta de Humberto. O sea, el peligro de dar excusas, el peligro de nuestras vacas, es que creemos precisamente que no son eso, que no son excusas, no las vemos como excusas o como pretextos. Llegamos a convencernos de que no está del todo mal dar una excusa de vez en cuando, que una excusa no es una mentira total, sino que algo de verdad hay detrás de ella. Entonces, para desterrar de una vez por todas esta idea, quiero decirte que hay solo tres cosas ciertas acerca de las excusas. Primero, que si nos ponemos en la tarea de encontrar una excusa, ten la plena seguridad de que la encontraremos. Sí, las vacas son fáciles de encontrar. De hecho, yo creo que todos nosotros tenemos un arsenal de excusas aquí en nuestra mente, listas, esperando a ser utilizadas en cualquier momento. Ahora, la segunda verdad sobre las excusas es que si damos una excusa, muy seguramente vamos a encontrar personas que las crean. ¿Y saben por qué las creen? Porque son las mismas vacas que ellos cargan, son las mismas excusas que les sirven a ellas para justificar su propia mediocridad. Así que no caigas en la trampa de pensar que porque otras personas creen tus excusas es que algo de verdad hay en ellas. Y tercero, y esta es la única verdad realmente importante acerca del dar excusas, es que cuando tú das una excusa, eso no cambia nuestra realidad, no cambia las circunstancias que estamos enfrentando, no cambia la situación que nos tiene donde nos tiene, ni nos acerca un poquito más a nuestras metas. Así que lo mejor que puedes hacer es que te rehúses a dar excusas. Cambia tus excusas por decisiones y acciones concretas. Haz esto y te aseguro, como siempre, que tú y yo nos vamos a ver en la cumbre del éxito.